parecer no hay dudas, aunque no nos haya mostrado un documento judicial todavía con una sentencia específica, de ningún caso la he visto, pero no hay duda de que Rubén Darío Hipólite Martínez era un delincuente. O sea, las autoridades han ido refiriendo cada uno de los casos en lo que él estaba involucrado. Y obviamente, aunque no cuento con esos expedientes, no dudo que existan, porque incluso hablan de varios arrestos y de varias muertes. Ese joven, que era un hombre joven, ha estado varias veces preso y se encontraba en libertad a pesar de que desde el mes de mayo había una orden de arresto en su perjuicio anunciada por todos los medios de comunicación a raíz del atentado que se materializó a las 8 de la noche del 21 de mayo contra el vocero de la Armada y su hijo, un menor de 5 años de edad, que resultó con un balazo en uno de sus pies. El padre fue ingresado en cuidados intensivos, posteriormente se recuperó. Para entonces, la policía dijo que se había tratado de un intento de asalto, que estas personas, que tenían una modalidad distinta, decía la policía, de cambiar de vehículo, se acercaron para robarle. Pero los testimonios del vecindario, incluido un video que veía ayer, no dejan lugar a dudas de que había otro asunto que nunca nadie aquí investigó y que es parte, digamos que de la impunidad, porque si no se documenta, usted no sabe lo que pasó. Él, Moreno 27, se habría acercado personalmente con la pistola en la mano al vocero de la Armada y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Así te quería encontrar. Y le da los disparos. Y después que cae, le tira otra vez y hiere en el pie al niño de 5 años. Se dio la fuga. Apresaron tres y entonces andaban tras la búsqueda de él. Ayer una persona vinculada a órganos de investigación, pero que parece ser que este video está circulando, me hizo llegar este video de Moreno 27. Tiene audio, vamos a escucharlo. Está obviamente trabajado en cámara lenta, no fuimos nosotros, sino que es la versión original que recibimos, trabajado en cámara lenta para que vean lo que pasa. Es un video de pocos segundos, pero como está ralentizado, dura un poquito más. Veamos a este sujeto. Ustedes escuchaban como que no se entendía el audio, se escuchaba bajito. Eso es cuando usted pone lento un video, lo pusieron lento para que uno durara más mirándolo. Ese es Moreno 27. Evidentemente, yo creo, y como lo trabajamos ayer acá con el sociólogo Juan Miguel Pérez, y pueden buscar el video que está disponible en las redes, nadie está diciendo que esta persona es un santo, ni está diciendo que esa persona era un hombre de bien, un tipo correcto, que no vulneraba, ni está diciendo siquiera que él no lastimó al vocero de la Armada y que no lastimó al hijo del vocero de la Armada. Lo que preocupa fue lo que ocurrió con su arresto. En el momento en que va a ser arrestado, y ustedes teníamos las imágenes ahí, él estaba grabando en vivo, haciendo una transmisión. Probablemente lo hizo porque entendió que era un mecanismo para conservar la vida. La gente que delinque aquí sabe, y la gente como él, que está buscado por la tentativa de homicidio en perjuicio de un alto oficial de las Fuerzas Armadas, sabe que su vida vale cero. O sea, sabe que aquí se sale a buscar al delincuente con carta blanca. O sea, es para matarlo. No es para que te arresten, no es para que te procese un juez. Se acostumbran a cometer actos delictivos, obviamente, cometen actos delictivos una y otra vez en perjuicio de mujeres, en perjuicio de hombres, en perjuicio de niños, en perjuicio de gente de los barrios y no pasa nada. Yo debo decir que para construir un hombre como Moreno 27 tiene que pasar un tiempo, es como el que va a la escuela. Es la escuela del crimen en la calle que actúa con toda la impunidad del mundo. Entonces las autoridades cuando atacan a uno de los suyos,
de los que ellos resguardan, cuando es una autoridad suya o cuando es una persona prominente de la sociedad, toman la decisión, dicen, este tigre se equivocó. Es decir, la sociedad tiene unas fronteras para el crimen. Usted puede cometer unos hechos delictivos siempre que afecte a las amas de casa, a las mujeres trabajadoras, porque yo he trabajado con gente, yo he trabajado con mujeres, por ejemplo, que ofrecen servicio doméstico en casas de familia o en esta empresa o en cualquier empresa de comunicación donde yo he estado, que te dicen que tienen que salir todas juntas en la mañana, con estudiantes que salen juntos en la mañana porque tienen un delincuente que lo tiene en zozobra. Pero cuando ese delincuente que le paga un peaje a la autoridad, dice, supera la raya de donde el crimen es legítimo y donde la gente se encuentra con el criminal y con el policía que también traspasa esa frontera hasta por sobrevivencia. Porque ¿dónde tiene un policía su familia? La tiene ahí también, porque el salario de un policía, que era otra de las cosas que me decía, no da para vivir en el centro de la ciudad. Los policías nuestros, usted lo ve en la calle, en un motorcito, cuando usted le mira los zapatos gastados y la manera en la que va, y usted se da cuenta que a fin de cuentas son parte de una misma estructura que es excluyente. Entonces, cuando la policía, cuando agentes policiales se toman ellos mismos la facultad de tomarse una licencia para matar, nosotros no estamos construyendo nada bueno para esta sociedad. Porque ¿qué pasa con los policías que matan gente así? ¿Qué gana un policía? Un policía gana el salario mínimo. Entonces usted tiene una persona mal pagada cuyo oficio es matar. ¿Cuál es la diferencia de matar por un salario mínimo o matar al servicio de un narcotraficante? Yo le pregunto a ustedes, bueno, si tengo que matar, mato para el narco, ¿qué me va a pagar más? Si tengo que matar, mato para el otro, ¿qué me va a pagar más? Ese es el criterio que impera en muchos de estos agentes. Y algunos, cuando quedan fuera, cuando el Estado los utiliza, porque es el Estado que los utiliza, lo pone como carne de cañón a esos policías. Yo me imagino el susto que tienen los cuatro policías que mataron a Moreno 27, que son tan brutos que no se dieron cuenta que lo estaban grabando de verdad, porque es una grabación que tuvo que permanecer ahí porque en las grabaciones de Instagram no se quedan, a menos que se le dé una opción, al final ellos ni la registraron. Digo brutos para sus fines, afortunadamente, porque no tienen conocimiento de nada de eso. Esos policías tienen que estar asustadísimos, sus familias, porque ¿de qué viven sus familias? Es gente, como me decía alguien, que sale todos los días a jugarse la vida, pero un buen día alguien decidió que hay un grupito que se va a convertir como en el... donde hay ganado o donde hay caballos, hay una cosa que se llama el escarabajo pelotero, que limpia, que va limpiando, y lo que lleva es la pupú de la vaca. Usted lo ve todo el tiempo arrastrando una bolita. Ustedes no lo han visto, ese es el escarabajo pelotero, búsquelo. Asimismo, la sociedad coge a una gente joven, que es un pobre infeliz, que es policía, le paga unos chelitos y le dice, usted va a ser el escarabajo pelotero de esta sociedad y usted carga lo peor. Y ellos son los que cargan este tipo de muertes. Yo recuerdo que en una oportunidad yo conocí a un policía, porque bueno, cubriendo justicia durante mucho tiempo, conocí a un policía que era de esos, el escarabajo pelotero, el limpiador, y me dijo lo siguiente, mire, porque él estaba hablando, yo le estaba haciendo una entrevista sobre un caso con la condición de no revelar su identidad, que nunca revelaré, por supuesto, y me dijo, mire, la primera vez que a mí me dijeron que yo tenía que matar, yo ingresé a la policía no para matar a nadie, yo ingresé a la policía porque no podía hacer otra cosa, generalmente es así, y me dijeron que yo tenía que entrar a formar parte del equipo, el equipo especializado en matar. Lo llevaron a un barrio de Santo Domingo, él fue en una patrulla con un coronel que iba a su lado, y cuando llegaron al lugar había un grupo de jóvenes jugando béisbol, y lo miraron, le dice, mira, tú ves aquel de la camiseta blanca, dispárale a la cabeza, ese es el que tú tienes que matar. Dice él que se desmontó del vehículo con el arma y se puso a mirar al joven, pero el joven estaba de espalda, y él dijo, ¿cómo yo mato a una persona que está de espalda? ¿Cómo yo mato para después decir que me agredió? Yo no podía. Yo me subí de nuevo en la patrulla, me iba a subir. Entonces el coronel bajó y me dijo, quítate, que tú no sabes matar. Cogió la pistola y le disparó. Y me dijo, así se mata a un hombre. La segunda vez ya yo maté. Así se formó ese tipo. Y él me lo dijo. Eso es como de una novela negra que tú no sabes. O sea, eso es, y así lo crían. Y entonces a usted le surge
Lo Medina Boot, ustedes recuerdan ese caso que fue ese policía que guardaba prisión porque mató a un vecino, pero entonces le salieron otras muertes. ¿Y qué decía su hermano cuando fue a la radio a hablar? Que nunca se me olvida, pero ¿quiénes son los que cuestionan? ¿Los policías jefes que lo mandaban a él a cometer delitos? Esos son los que están cuestionando. O el tal conocido como Jaivita o la soga. Todos esos caen en el desprecio, tienen el desprecio de la sociedad. Son gente que tienen problemas en sus familias y tienen el desprecio del órgano que lo forma para eso. De modo que aquí no estuvimos hablando específicamente de esos cuatro, seis, hay cuatro detenidos, pero eran seis, en las imágenes se ven seis, de esos cuatro policías, sino de un sistema que ha generado esa estructura, que es un círculo vicioso, que se alimenta del crimen y de la impunidad y que deja que las cosas lleguen a este nivel. Y que los únicos que entienden que tienen derechos y garantías son un grupito de este país que ha hecho un cerco geográfico. El que vive aquí no se toca. Como le dijo el jefe de un coronel que mandaron a un barrio, llamó a todos y les dijo, los que venden droga en el barrio, óigame lo que les voy a decir. Aquí llegué yo. Yo tengo aspiraciones y no quiero que me caliente en mi área. Óigame lo que les digo. No me vendan droga aquí. Ustedes pueden vender droga de la calle tal con tal para allá. De la calle y le puso la frontera. El primero que vendió droga lo llamó. Óigame lo que les dije. Yo les hablé a ustedes. Vengan conmigo. Yo les hablé a ustedes y les dije que la droga la pueden vender de tal barrio a tal barrio. Eso en Santo Domingo. Si me dijeron que tienen un puesto, si siguen en el puesto, prepárense, que le voy a volar la cabeza. Yo no me meto con lo que ustedes hagan de allá para allá, yo tengo aspiraciones. Así, y eso me lo dijo un vecino del barrio. Entonces, de eso que estamos hablando. Lo que pasa es que ni a los políticos les interesa, a nadie les interesa hablar de una reforma policial, que es una mentira, todo es una mentira. Como es una mentira las notas de la policía, que la pueden grabar desde los voceros anteriores. Ustedes cogen sus notas y esa que dicen, en un intercambio de disparos, qué sé yo qué, toda esa plepla, la graban y dan la misma, no tienen que llamar a la prensa, dan la misma, porque siempre la misma versión llena de mentiras. Entonces, esto es un país de mentiras donde todos los hechos no importan, lo que pasa no importa, lo que es verdad no importa, si fue, si grabó, si no grabó, si tenía armas, si no tenía armas, no importa, porque hay una licencia para matar y todo el mundo está de acuerdo o pareciera estar de acuerdo con eso. Ese es el problema, que no se puede construir nada bueno de la mentira y de esa mentira menos. O sea, no se puede construir nada bueno. Entonces te dicen, lo llevamos herido al hospital Marcelino Vélez, y se paran con la cara dura, así, durísima. Nos lo llevamos herido al hospital, y entonces un intercambio de disparos donde tenía un arma, qué sé yo qué. Y todos, usted, yo y el que están haciendo, sabe que es embuste, y vivimos una sociedad de mentiras. Entonces, si los políticos dominicanos dicen, vamos a vivir en la verdad, oigan, hay pena de muerte, se regula, lo tenemos, de tal modo, se ejecuta, los verdugos, cuánto cobran, cómo es, pues que lo decidan de manera franca, pero de alguna manera hay un permiso social para que ese tipo de cosas ocurran. Mientras tanto, la gente en los barrios seguirá sabiendo que la frontera suya ahí no tiene ningún tipo de garantía. Vamos a ir a la pausa. Bueno, tenía varias imágenes de él, la guagua blanca, que la tengo ahí, y la guagua blanca la tengo porque siempre me recuerda el equipo que le llamaban los cirujanos, que era de Guzmán Fermín. El equipo, los cirujanos, yo fui a San Francisco de Macorís a hacer un reportaje donde habían 22 jóvenes lisiados con las piernas, se las cortaban porque le daban un tiro exactamente en la babilla de la rodilla, en un punto, que yo no recuerdo ahora cómo se llama, que me decía un cirujano del hospital Darío Contreras que no había salvación para esas piernas. Entonces formamos gente capaz de lesionar así, ¿qué vamos a hacer con ellos después? Esa gente también se compromete con el crimen. Recuerdo particularmente el caso de un jovencito que tenía unos 19 años, que se había entrado en amores, tenía una noviecita, que había sido novia de uno de ese equipo, y lo dejó lisiado por un problema de pareja, porque en eso se va todo el mundo, manso y cimarrones, delincuente, el que no, el que tiene problemas personales, lo que sea, es licencia que tenía ese grupito. Y después cuando vino la jefatura de Guzmán Fermín, ustedes recordarán, usaba la guagua blanca. Mi pregunta es, que veo la guagua blanca utilizándola en el caso de Morena 27, ¿restablecimos la guagua blanca en la Policía Nacional? Esa es la pregunta, porque en ese momento existía la guagua blanca. Luego tiene usted esa subcultura, lo que pasó con el entierro.
que eso lo explica muy bien la antropóloga Tahira Vargas. De hecho, la voy a invitar un día de estos a Tahira Vargas para que hablemos del entierro de este tipo de personas. Ese fue el entierro de Moreno 27, con toda esa gente joven. ¿Cuál es el futuro que tiene esa gente joven? Los muchachos adolescentes, es ahora. Ahora, cuando se plantea, ¿cuál es el futuro que tienen? Los niños que estaban ahí, ¿cuál es el futuro que tienen? Y cuando a mí me dicen también, porque algunos lo están diciendo, el futuro que está traumado, los niños que vieron el asesinato de Moreno 27, y te dicen, pero nadie habla del hijo del coronel o del oficial herido, que también quedó traumado. Es verdad, es muy injusto, para eso existe la ley. Ahora, Moreno 27 era un delincuente. Y el producto de Moreno 27 no puede ser el mismo producto de la policía. No puede ser que el delincuente traume niños y el policía también. Esa es la diferencia. O sea, lo que los hace distinto es el producto que obtienen. Si socialmente decimos, ok, como los delincuentes nos están dejando niños traumados, los policías también. No, yo no espero nada de un delincuente. Ahora se espera todo de una autoridad. Ese es el problema. Por eso hablas de la autoridad. Porque a fin de cuentas, en este canal tuvimos un problema el otro día con una persona que entrevistábamos, que se enfermó. Tuvimos que llamar al 911 y la primera persona que vino fue un policía. Los médicos no llegaron. O sea, a fin de cuentas, el policía es, dentro del ámbito de asistencia en el área judicial, lo más cercano a la población, porque también es verdad. Y eso pasa por mejorar el sistema que ellos tienen. Entonces, que lo entiendan. Yo no sé, porque a veces se confunden y dicen, no, porque si usted habla de esto, parece que está apoyando a los delincuentes. Nadie está apoyando a delincuentes. Lo que estamos diciendo es que hay una frontera entre el actuar del delincuente y el actuar del policía. Claro, los policías muchas veces dicen, ah, es que lo liberan porque los jueces, pero así no es. Y yo le digo a los policías, sobre todo a los más jóvenes, no vale la pena. Al final se ven solos y hasta los mismos compañeros de ustedes le cogen asco. No vale la pena, por un salario mínimo, convertirse en un tipo de escoria y en sicario al servicio del Estado. No vale la pena. Hacemos el cambio y regresamos.